El día donde Ángel Aguilar no pudo cantar. A pesar de las críticas, el 2023 ha sido un año realmente importante para Ángela, continuando su gira por México y Estados Unidos y protagonizando varios conciertos memorables, siendo ahora a través de YouTube que la cantante de 19 años recordó los momentos más especiales que vivió en este año, y sus palabras se enfocaron sobre todo en una presentación en vivo realizada en el Palenque de Texcoco. Este concierto guarda un lugar realmente especial en su corazón, debido a que fue la primera vez en la cual un detalle del público la conmocionó a tal punto que derramó lágrimas sobre el escenario. Durante este show, el cual reunió más de 5.000 personas, los seguidores de Ángela, Los Angelitos, tuvieron un emotivo gesto con la cantante luego de la polémica surgida por su separación con Guzzi Lau. No sabía si iban a haber gente o si iba a llenarse. Yo no sabía cómo iban a reaccionar la gente, porque había pasado muchas cosas, pasaron muchas cosas que estaban fuera de mi control, mencionó en su propio video, para recordar con las siguientes palabras: empieza el show, va todo bien, y de repente en la canción de Te Quiero Para Mí, veo cómo comienzan a salir unos carteles y se empieza a llenar el palenque. Los carteles decían, que nadie apague tu voz. Para mí fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Carteles y unas rosas, se empieza a llenar el palenque de puros carteles que dice que nunca apaguen tu voz. Finalmente la cantante de Dime Cómo Quieres aseguró que a raíz de este gesto no pudo continuar cantando y tuvo que parar momentáneamente su presentación al sentir el apoyo y el amor de cada seguidor, siendo que el nudo en su garganta simplemente no le permitía decir nada. Salí en lágrimas, no pude terminar la canción. Yo creo que me desafiné como 28 veces. Fue un rollo bien fuerte, pues muchas veces piensas que la gente no te entiende y con esto dices, puede ser que sí me estén viendo, puede ser que sí saben qué está pasando y cómo me siento, concluyó bajo su perspectiva. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.